todos nuestros televidentes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran ustedes allá en casita? Bueno, les contamos que hoy tenemos un programa súper especial, les damos la bienvenida, pero antes que nada le quiero dar la bienvenida a mi compañera Kelly. Kelly, ¿cómo estás? Hola Lau, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, como tú dices, les damos la bienvenida una vez más a este programa súper, súper especial. Y les cuento, Lau, que hoy tenemos un programa preparado para todos los amantes del vallenato, porque nos acompañan unos invitados súper talentosos y muy especiales. Ellos son Gian Piero y Juanca Ricardo. Chicos, bienvenidos a En Su Parche, ¿cómo están? Kelly Johanna. Es muy bonita. Y la linda Laura. Estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes, trayendo nuestra canción el invierno pasado, en conmemoración a los 20 años que tiene esta canción ya lanzada. La traemos junto a Karim León, un artista muy importante de la música regional de banda, en versión banda con vallenato. Súper, bueno, nosotros estamos súper felices de que estén acá acompañándonos. A nosotras siempre nos gusta empezar las entrevistas como conociendo un poquito de la historia de los invitados. Entonces quisiéramos saber cómo fueron sus inicios, cómo empezó Gian Piero, cómo empezó Juanca en todo este tema de la música. Bueno, a mí quien me descubre en la música fue mi abuelita por parte de madre. Me descubrió fue porque mientras ella hacía los oficios en la casa me ponía a cantar. Así fue que me descubrieron a mí en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, que fue la ciudad donde yo nací y crecí ya pues en la frontera con Colombia, en la parte de Maicao, La Guajira y toda esta zona. Ya profesionalmente me dedico a la música del vallenato a los 16 años, donde saco mi primer álbum llamado Gian Piero, el niño de oro del vallenato, y ahí emprende pues una carrera bastante extensa. Ya llevo 16 años completicos cantando, pasé por el Binomio de Oro de América, estuve 4 años ahí, estuve también en programas de reality show musicales, y de un tiempo para acá ya decido unir mi talento con el de Juanca Ricardo, que también ha tenido una extensa carrera en la música, y pues estamos en un proyecto bien interesante como un dueto, Gian Piero y Juanca Ricardo. Genial, y cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, yo me llamo Juanca Ricardo, empecé mi carrera musical hace ya más de 15 años, cuando la nueva ola con Caled Morales, que hicimos muchos éxitos en esa época. Después estuve con los Camorales, con los hermanos Caner y Keiner, después con Lucifer Cuello, hice unas novelas que también me fue muy bien con el Canal Caracol, varias novelas que pues sí, la gente me recuerda mucho por esas actuaciones. Y ahora bueno, con mi compadre Gian Piero desde este año, desde mayo, unimos fuerzas para el bien del vallenato y estrenando nuestra nueva canción el invierno pasado. Genial. Bueno, Gian Piero, como nos estabas contando ahorita, tú eras ex vocalista de la destacada agrupación El Binomio de Oro, ¿cierto? Tú te uniste a esa agrupación en el año 2016. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué aprendiste, cómo fue tu paso por esta. Bueno, para mí fue un placer, Laura, pertenecer a la agrupación más importante de la música romántica en Colombia y en el mundo entero. Con ellos tuve la oportunidad de conocer muchos países, lo que fue Argentina, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Centroamérica, México. Hicimos cosas muy importantes. Para mí fue un honor, de verdad, pasar por ese grupo, porque ahí es donde se gradúan todos los cantantes del género. Han pasado muchos cantantes por la agrupación, los cuales hoy en día tienen su propia empresa, al igual que nosotros. Y para mí fue un honor inmenso ser elegido por el propio Israel Romero, el Pollo Irra, que es el dueño y acordeonista del grupo actualmente, y pues por todos los años. Y nada, emprendiendo mi proyecto también con el aval de ellos, porque seguimos siendo familia, seguimos siendo muy amigos, pero nada, me dejó una experiencia muy hermosa y ahora con el compadre Juanca queremos pues seguir esa misma línea, ese mismo ejemplo que nos ha dado el Binomio de Oro de América. Súper, eso es súper importante. Bueno, ahorita ya nos hablaban un poquito acerca de eso, pero yo quiero que profundicemos más en cómo surgió la unión musical entre ustedes dos, qué les llamó la atención de cada uno, cómo empezó todo esto. No, eso es que lo diga mi compadre Juanca, porque él fue el que me llamó a mí como para unirse conmigo, porque quería como que estar siempre conmigo. Está bien. La experiencia. No, eso fue este año en mayo, nos encontramos en una discoteca, ya habíamos hablado antes, pero digamos que ese día aquí en Medellín nos saludamos ya, como hicimos como más amistad, ahí seguimos hablando, él me contó sobre el proyecto que del invierno pasado, él ya lo tenía adelantado, conversaciones adelantadas con Karim León, a mí me interesó muchísimo. Aparte de eso también pues me gustó también la manera de ver las cosas, así como pues también me gusta a mí empresarial, como algo, o sea, tomar esto como nuestro proyecto de vida, exactamente, sí. Profesionalmente, eso me gustó y decidimos unir fuerzas, y desde que unimos fuerzas pues no hemos parado de trabajar, de hacer música, la agenda de shows siempre está apretada. De hecho, esta agenda de aquí a diciembre está
apretadísima, ya ahí pues hicimos promoción internacional, que pues es la proyección que desde que nos unimos decidimos hacer nacional e internacionalmente. Estuvimos ya en Guatemala, hicimos promoción en Guatemala y tocamos por primera vez el invierno pasado con Karim, ante 13.000 personas ahí en Guatemala. Sí, estuvimos en México, Ciudad de México, en Monterrey. Vamos a volver a México ahora en noviembre, el 18 y el 19 de noviembre, en Domo Karen, un gran escenario en Monterrey con Karim León. Vamos a estar en Grammys también, en Las Vegas. Uy, entonces, genial. Como les dije, no hemos parado de trabajar de nos cuando nos unimos y esa es la idea, ¿no? Y allá para Yondó, Antioquia. Después de todo eso, llegamos a Yondó, a las fiestas que tienen ellos el 20 de noviembre. Ay, qué bueno. Y realmente, pues, ha sido bien, bien extenso el trabajo. Llevamos un mes completo de promoción sin parar ningún día y estamos muy agradecidos, pues, con esta oportunidad que nos está brindando la vida y Diosito. Así debe ser. Chicos, bueno, ahora que son un dúo, ¿cómo es el estilo musical que ustedes están manejando? ¿Qué se viene para ustedes en cuanto al vallenato? ¿Se van a meter como por el lado más romántico? Claro, romántico. A ver, ¿qué se viene? Si tú no ves a nosotros, ¿qué te imaginas? No sé. Bueno, a veces puede pensar que, no, ellos son romanticones, pero mentiras que son así. Que se forma no, también somos guapachosos, claro que sí. Nosotros tenemos de todo un de poco. De todo. Nuestro fuerte es el vallenato romántico, lo que le llaman el llorón, el cortavena. Ese es mi fuerte porque eso fue lo que yo... El que pone a vivir. He hecho, pues, por toda mi carrera. Pero también nosotros hemos hecho combinaciones, por ejemplo, con Urbano, una canción que se llama Al Ladito Tuyo, que lancé el año pasado. Tiene vallenato urbano, esta canción que tiene banda con vallenato. Ahora viene más banda con vallenato. Vamos a seguir haciendo canciones movidas. O sea que nuestra línea del 50% es el romántico, pero el otro 50% es mezcla con fusiones. Súper. Yo quiero que nos hables más acerca precisamente de Al Ladito Tuyo, que es un vallenato como urbano, tiene unos sonidos muy particulares. Cuéntanos más acerca de esta canción, ¿qué significa para ti? Mira, Al Ladito Tuyo nació en un momento muy especial de mi vida, porque fue los votos que le dediqué a mi esposa el año pasado cuando nos casamos. El padre, pues cuando estábamos haciendo el curso ese de prematrimonial, nos dijo que teníamos que escribir unos votos. Yo le dije, hermano, yo soy malísimo para ese tipo de cosas. Yo mejor escribo una canción. Y exactamente en el momento de mis votos, sorprendí a Marcela, que es mi esposa, con Al Ladito Tuyo. La canción se volvió viral en las redes sociales y nos tocó hacerle el video. El video es el mismo video del matrimonio. Pues si ustedes pueden ver la canción. Qué chévere. Seguimos viendo. El video es el video del matrimonio. A mí me tocó volver a ir al lugar, volverme a vestir, recrear mi momento cantando. Pero el momento de Marcela sí fue el único, porque aparte que ella estaba en embarazo de mi hija Francesca en ese momento, se ve cuando están pues tomándole la foto en el video cuando ella está vestida de novia. Y pues no la iba a volver a hacer vestir otra vez. Obvio. Entonces es una canción que trae muy bonitos recuerdos. En estos días la monté en mi canal de TikTok y la canción pues otra vez se volvió a repuntar. Ustedes saben que TikTok hace su magia. Sí. Perfecto. Ahora sí hablemos de lo realmente importante, ¿cierto? La canción El Invierno Pasado es un homenaje que ustedes le están rindiendo a Colombia, ¿cierto? Al lado del mexicano Karim León. Yo quiero que hablemos un poquito más de esa canción, que profundicemos y le contemos a los televidentes por qué esa canción. Bueno, es un homenaje a Colombia y a México. Ya es una fusión de dos géneros muy autóctonos de cada país, la banda regional mexicana y el vallenato, que es muy nuestro. Es una función que no era fácil hacerlo, pero de la mano de nuestro productor, Johan Úsuga, con Gian Piero, ahí nos metimos en el laboratorio a probar y pues dio este resultado que ustedes están escuchando, que ha gustado muchísimo. Se mezcló la percusión vallenata con la tuba, que es el típico de la banda. Excelente, o sea, nos ha gustado mucho el resultado y nos está abriendo muchísimas puertas. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Karim León? ¿Cómo surgió esa colaboración? Bueno, Karim y yo nos conocimos el año pasado en la República Dominicana, donde tuvimos la oportunidad de estar nominados a unos premios muy importantes de la música latina. Ahí es cuando uno pues conoce realmente a los artistas internacionales, cuando se le da la oportunidad a uno de viajar. Y nos conocimos, empezamos a hablar. Karim ya había grabado un éxito del binomio que se llama Si Tu Amor No Vuelve, música de banda. Sí. Y me dijo, Jean, pero a mí me gusta una canción que se llama El Invierno Pasado. Y en ese preciso instante, cuando él me dijo eso, comenzamos a cantar a capela los dos. La gente comenzó a grabar con sus teléfonos el momento y eso se viralizó por todas las redes sociales. A la semana siguiente, pues ya nos encontramos en el video, como ustedes lo están viendo en pantalla, en los estudios grabando. Karim grabó en México. Nosotros grabamos acá en Felinos Producciones en Llano Grande, bajo la producción musical de Johan Úsuga, que también aparece ahí en el video. Ha sido el productor de grandes éxitos de la música popular colombiana. Y realmente fue un privilegio, una gran experiencia poder cantar con Karim, aparte que somos grandes amigos.
Luego de este éxito vamos a hacer un éxito que ya es inédito de nosotros, también en este estilo de banda. Y él nos ha apoyado mucho. Mira, ha sido uno de los artistas que más me ha apoyado en mi carrera. Debo decirlo y agradecerlo porque realmente después del lanzamiento de esta canción nuestra carrera cambió. Okay. Cambió al 100%, nos ha abierto las puertas, tanto así que vamos a estar, como dijo mi compadre Juanca, en los Latin Grammy. Karim está nominado y tenemos una mención especial por haber hecho esta canción con él. Genial. Espectáculo. Hablando de la canción, ¿por qué no nos cantábamos un pedacito? Claro, pues, que sí. Obvio. O cantémosla completa, ¿cómo así? Ay, sí, no, usted me encanta. Tiene que cantar con nosotros. Ay, obvio, si yo no la sé. Yo sí me la sé, sí. Claro. Y ahora no sé qué voy a hacer si tú no estás. Me va a matar la soledad. ¿Y por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar. La lluvia ya no caerá. Mi vida nunca será igual. Yo quiero mirarte un día llegar sin que te vuelvas a marchar. ¡Qué, qué espectáculo! Ay, no, me encantó. La verdad, me encantó. Yo sí. Me lancé cortavenas en las discotecas. Esta viernes. Esta versión es más linda porque tiene la banda con vallenato. Sí, y más porque esta nueva versión permite como que las nuevas generaciones Totalmente. Se acerquen más a ella y como que la canción vuelva a estar de moda, eso es súper. Sí, porque la canción fue lanzada originalmente en el año 2004. Imagínate. Como un vallenato tradicional, hay muchas personas que no la conocen. Ajá. Entonces, en esta nueva versión, eso fue lo que quisimos hacer, capturar el nuevo público, las personas jóvenes, y también respetar la línea de la canción porque ha sido un clásico de la música romántica. Total. Incluso sí. Ustedes no han notado, me imagino que sí, que las canciones que ustedes dicen que son muy viejitas, que nosotros de pronto no las conocíamos, están sonando otra vez. Muchísimo. Sí, eso está pasando mucho en el vallenato. Está sonando. Así es, sí. O sea, están pegando. Han revivido. Sí, por ejemplo, total. Canciones de Jesús Manuel, que él en vida pues la sonó, ahora es que han sido más éxito todavía que cuando sí. Él estuvo vivo, sí. No, y ha pasado con muchas canciones dentro del género. Sí. Porque el género siempre ha estado presente. Pero como ha estado la música popular, el reggaetón y otros géneros también muy fuertes, a lo mejor ha bajado un poquito, pero todas esas canciones se han vuelto a reactivar debido también a la ausencia de artistas nuevos. Entonces, así por es. Eso Juanca, Ricardo y yo hemos decidido emprender otra vez como agrupación, unir nuestros talentos y empezar a hacer canciones. Ahora el primer trimestre del 2023 lanzamos ya nuestra primera canción que se llama Volver a Comenzar, una nueva historia que vamos a marcar Juanca y mi persona. Y pues creo que el título de la canción quedó perfecto para esa nueva etapa. Eso les iba a preguntar precisamente, ¿qué se viene para ustedes? ¿Cuándo vamos a escuchar más música nueva? Cuéntenos. Bueno, música es lo que tenemos. Vamos Estamos a estar haciendo lanzando música, mucha música. Ya todo está preparado, está listo. Es cuestión de que Natalia Duarte y mi querida Andrea Ribeira decidan lanzar las canciones en el próximo año. Es un tema bastante arduo en equipo. Hemos venido trabajando muy fuerte en estos últimos meses. Porque para poder lanzar una canción en el año que viene tiene que estar todo el material ya listo ahorita. Claro. Por el tema pues de las subidas a plataformas, claro. Eso tiene un tiempo. Los videos. Ya las canciones están listas, solamente es de esperar el tiempo indicado para poder lanzar. Creería yo que a final de enero, comienzo de febrero, ya tienen más música de nosotros. Perfecto. Espectacular, vamos a estar ahí súper pendientes. Hablando un poquito más sobre el invierno pasado, Juanca, ¿qué querías tú transmitir con tu sello de instintivo, de los sonidos, ya que vemos que es una versión diferente de la canción? No, lo que queríamos hacer es también resaltar al vallenato, porque en un principio, ¿te acuerdas que la canción sonaba con mucha banda y no? Teníamos que hacer la fusión de banda, vallenato y por eso el acordeón en este caso, a pesar de que la banda también tiene acordeón, la banda mexicana tiene acordeón y es parecida a esta, pues se toca distinto y suena distinto, pero se decidió hacerlo más para el lado vallenato para resaltar también el vallenato con su percusión vallenata. Genial. Sí, entonces les quedó espectacular. Sí. Muchas gracias. Chicos, de verdad que mil gracias por habernos acompañado. Compártanos sus redes sociales, plataformas digitales. A mí me consiguen como @Gianpiero. Esa es mi red social, @Gianpiero en todas las plataformas digitales, Instagram, Facebook. Y a mi compadre Juanca lo consiguen como @Juan, la letra K, Ricardo, Juanca Ricardo. En todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales. Súper, mil gracias por habernos acompañado. Y bueno, para despedirnos, cántenos otro pedacito de otra claro canción. Sí. Una canción, los queremos escuchar. Escuchar. A ver, otra que tenemos al ladito.
porque con un beso tuyo enseguida se me va el orgullo. Yo solamente quiero que me digas que me quieres al ladito tuyo ahí. Mientras va pasando el tiempo, ahí yo te seguiré queriendo. Solamente quiero que me digas que me quieres al ladito tuyo ahí. Al ladito tuyo, al ladito tuyo. Ay, al ladito tuyo, ay, al ladito tuyo. Ay, qué chévere, qué espectáculo de canción, chicos. De verdad, mil gracias por habernos acompañado. Esperamos que sigan teniendo muchísimo éxito los dos, como dúo, cada uno. Y bueno, mil gracias por haber estado acá. A ti, Laura, a ti, Kelly, Johanna. Nos veremos muy pronto. Y gracias por este espacio. Gracias. Y Juanca, Ricardo y Jean-Pierre estarán aquí para ustedes cuando ustedes nos necesiten. Mil gracias. A todos nuestros televidentes, no se desconecten que ya regresamos con más. Va a matar la soledad, porque no vuelves a intentar. Tal vez me puedas adorar. La lluvia ya no caerá, mi vida nunca será igual. Quiero mirarte un día llegar, sin que te vuelvas a marchar. Cuando vayas a producir, almacenar, distribuir y preparar alimentos, ten en cuenta estas claves. Lava y desinfecta manos, superficies y equipos usados en la preparación. Separa los alimentos crudos y cocinados y almacénalos en diferentes recipientes con tapa. Cocina completamente para eliminar microorganismos nocivos para la salud. No dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Lava y desinfecta frutas y hortalizas, especialmente si se comen crudas. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia. Centro Educativo Rotario Envigado. Inscripciones abiertas para niños de 2 a 5 años en los grados de párvulos, prejardín, jardín y transición. Contamos con una cómoda sede y excelentes profesionales para el cuidado y educación de nuestros niños. Mayor información: 320-727-8147. www.clubrotarioenvigado.com. Visítanos en nuestra sede ubicada en la calle 37 Sur, número 28C78, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Centro Educativo Rotario Envigado. En el fabuloso circo Las Vegas Fantasy, celebra el Día del Niño en familia. Un mundo de fantasía, maravilloso, sensacional, con acróbatas de lo insólito, personajes de Encanto, Frozen y muchas atracciones más. Véalo en Ciudad del Río detrás del MAM, boletería en taquillas del circo y en latiquetera.com. Invita Alcaldía de Medellín. Continuamos con nuestros invitados especiales del día de hoy. Por aquí tenemos a Xavi directamente desde Puerto Rico. Él es un cantante de música urbana. Xavi, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, hola. Sumamente contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes en el día de hoy. Gracias también por darme la oportunidad en su plataforma de poder expresar un poquitito y hablar acerca de mi carrera, de las cosas que he hecho, los futuros proyectos también y lo que estamos haciendo actualmente. Perfecto, nosotras súper contentas de tenerte aquí. Y bueno, nosotras siempre queremos saber cómo fueron los inicios de cada artista, así que queremos saber cómo fueron los suyos. Claro, claro. Oye, para los que no me conocen, mi nombre artístico es Xavi de Destroyer. Llevo aproximadamente 16 años en la industria de la música. Apenas solamente lo que tengo son 22 años. He colaborado con grandes exponentes del género urbano, como lo fue y lo es también Don Omar. Estuve bajo el sello discográfico de él en un momento dado, con el tema también Nada Cambiará. He lanzado música también junto a Ñengo Flow y Jay Álvarez, con el tema Caminando por la Calle. Otro tema, Mi Nena, junto a Zion y Lennox, Bésame, junto a Farruko. Wow, tenemos un sinnúmero de éxitos y de temas que respaldan mucho la carrera de este servidor. Y pues también nosotros empezamos desde bien niño, desde apenas cuando tenía como aproximadamente 6, 7 años, comenzamos con esta visión, con este sueño de poder lograr
todas estas cosas que a lo largo de mi carrera hemos podido hacer, y de verdad que me siento sumamente contento y feliz con todo este proceso. Genial. Sabi, tú eres un artista muy joven, apenas tienes 22 años y ya tienes un largo recorrido musical. Claro. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso. ¿Ha sido un proceso difícil? ¿Te lo has gozado? Cuéntanos un poquito. Oye, ha sido un proceso completamente difícil. El que te diga que es fácil te miente, porque pues conlleva muchas altas y bajas, obviamente. Más allá de la música, esto es un negocio también, y pues no todas las personas tienen la misma visión. Por eso se dice que dichosos los que creen aún sin ver. Entonces, pues en mi caso fue un poquitito difícil, pero no imposible, contra viento y marea. Y sobre todo siempre teniendo paciencia, teniendo fe y creyendo en mí y en mi talento, hemos podido lograr abrir todas esas puertas y pues hemos llegado hasta donde hemos llegado hoy en día. Perfecto, así es. Sabi, bueno, como decía ahorita Kelly, a tu corta edad sabemos que has hecho miles de cosas, entre ellas has participado en realities, en programas televisivos, radiales. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué has aprendido de todo eso? Oye, he aprendido más allá de todas las cosas que obviamente suceden frente a cámara, que es lo bonito y todo, sino en cuestión de la producción, cómo se maneja tal vez un programa televisivo, radial, también los distintos sucesos que suceden durante todo ese recorrido. He estado en programas sumamente internacionales, también estuve un momento dado en el programa que tenía Don Francisco Presenta, estuve 3 años ahí, 3 años y medio en la conversación de los niños, y creo que son experiencias bien bonitas que a la larga de mi camino me van adquiriendo más madurez y más capacidad de poder saber ejecutar las cosas de la manera correcta. Súper. Bueno, antes de hablar de tu último lanzamiento, yo sí quiero que hablemos de tu primera producción discográfica titulada Tablas de Multiplicar. Claro. Cuéntanos qué tal el proceso, cómo fue esa experiencia con tu primera producción discográfica. Oye, las Tablas de Multiplicar fue un proyecto que decidimos hacer yo en conjunto con mi papá y un equipo de trabajo, obviamente, detrás de todo eso. Decidimos, obviamente, hacer este disco de una manera jocosa, ya que pues los niños, a la hora de estudiar, son a veces un poquitito complicados y pues tal vez no le es tan llamativo, tan atractivo. Pues decidimos hacerlo de una manera jocosa en este aspecto, incluyendo obviamente la música y la educación, y creo que salió algo totalmente extraordinario. Este disco fue distribuido a todas las escuelas de Puerto Rico, y pues instruyendo a los niños a que tal vez escuchando música y divirtiéndose puedan también aprender, que ese fue el propósito, y lo logramos. Puede Super. Ser lo más seguro. Sí. Escuchando música, yo sí me aprendería las tablas de música. Yo también. Claro, claro. Porque no fue así, qué chévere. Sabi, bueno, nosotras sabemos que tu género musical es el urbano, ¿cierto? Pero claro, tú de pronto te identificas con algún otro género musical, o bueno, te le vas como más al urbano romántico o algo así. Oye, yo siempre lo voy a cantar, como decimos en Puerto Rico, a las baby. Obviamente yo soy un artista urbano, me caracterizo reggaetonero full, pero tampoco me limito a hacer ningún otro tipo de género. He trabajado también otro género, como lo es el merengue, también he hecho bachata, he hecho de distinto. Después que sea música, nosotros nos atrevemos a hacerla, no nos limitamos en ese aspecto. Listo. Sabi, ahorita nos hablabas un poquito acerca de eso, pero profundicemos un poco más. Tú has tenido la oportunidad de trabajar con grandes exponentes de la música como Héctor El Father, Don Omar, Zion y Lennox, que han impulsado mucho tu carrera. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de trabajar con exponentes tan grandes. Oye, de verdad es algo totalmente que uno ni se imagina, que tal vez a tan corta edad uno pueda tener la dicha y la oportunidad de estar con estos grandes pilares del género urbano, y más allá aún de hacer música y de estar compartiendo con ellos, uno aprende y se disfruta también el proceso, se disfruta el camino, se disfruta cada uno de los sucesos que suceden junto a estos grandes artistas. Y más allá aún, también me ayudó mucho que pude aprender del negocio también, porque la música también es un negocio y hay que tener obviamente ciertos puntos claros, y pues todos ellos me ayudaron a aclarar todas esas dudas. Genial. Perfecto. Sabi, ahora sí, hablemos de la canción Ya Tú Sabes. Cuéntanos un poquito más sobre eso. ¿Ya tú supiste o todavía no supiste? No.
Oye, ya tú sabes, ustedes los puertorriqueños dicen mucho eso. Ya tú sabes, ya tú sabes. Oye, decidimos hacer esta canción para los que no saben qué significa ya tú sabes. Ya tú sabes, es una muletilla que utilizamos mucho en Puerto Rico. Como por ejemplo aquí utilizan mucho el me entendés. Pues allá utilizamos mucho ya tú sabes y decidimos hacerlo de una manera jocosa, poniéndolo en una canción y describiéndolo de tal manera como por ejemplo decimos en la canción, ya tú sabes que en la cama todo se vale, ya tú sabes que estás con Sabi y la vas a pasar bien. Y entonces pues decidimos fomentar eso más o menos, ha sido de gran agrado de todo el público colombiano, mexicano y del mundo entero. De verdad ya tiene casi 200,000 reproducciones en YouTube, el tema en Spotify tiene casi 100,000 streams también. Creo que vamos sumamente bien en cuestión de la aceptación del público. E inclusive, además de eso, hemos estado trabajando en otros proyectos también, como lo es un tema que lancé hace poco junto a Luar La L y Chris Wonder, que se titula Síntomas. Tiene casi 1,000,000 de views en YouTube, en Spotify tiene ya casi 300,000 streams. O sea, estamos en un buen camino. Es algo totalmente increíble que 16 años todavía después la gente siga mostrando este gran apoyo, sí, para este servidor y dándole, como quien dice, esa firmeza a mi carrera musical. Sabi, cuéntanos, ¿cuál es tu principal sueño en esta industria musical? Mi principal sueño en esta industria musical, de verdad que yo creo que lo estoy viviendo ahora mismo. Realmente es seguir haciendo música, que la gente se siga identificando con ella, que la sigan disfrutando, que sigan bailándola, dedicándola. Yo creo que no hay nada más bonito que ver a un fanático. Y con todo eso yo no le llamo fanático, yo le llamo mejor familia, porque todos nosotros somos uno. Y de verdad no hay nada más bonito que ver lo que se disfruta en cada uno de esos momentos. Y más allá aún, que ciertas canciones también en mi carrera marcaron una generación y eso también me llena mucho. Ay, qué chévere. Y qué bonito que estés pasando como por todas estas experiencias. Eso sí forja la carrera de un, gracias, de un artista. Gracias. Súper bien. Bueno, queremos saber qué se viene para ti, eventos, próximos lanzamientos, canciones, musiquita por ahí. Cuéntanos. Oye, viene mucha música de parte de este servidor. Ahora mismito estamos próximamente a lanzar varias canciones con artistas de la nueva generación del género urbano de Puerto Rico, que entre ellos se llama Isaac, Zahir. Vengo también con un tema con un artista chileno que se llama Juliano Sosa, que está rompiéndola también duro. Tema con Nati Natacha. Wow, tenemos un sinnúmero de música que viene por ahí para abajo, como decimos en PR, y de verdad que me siento bien contento, como he dicho también en otros lugares y en otras entrevistas, que no me siento que tal vez estoy en mi mejor momento de mi carrera, pero sí voy por el camino correcto, y creo que falta mucho todavía por recorrer, apenas lo que tengo son 22 años, viene mucha música, tenemos gira también para Argentina, próximamente vamos a estar por allá. Ya hoy mismito nos toca viajar para Miami para hacer también ahí unos videos musicales, así que estamos trabajando mucho. Cuéntanos qué tal Colombia, cómo te ha tratado nuestro país. Yo estoy a punto de quedarme por acá y enamorarme por acá. Hay mucha chica muy bonita por acá, la comida exquisita, me gusta la bandeja paisa también, las almojábanas, todo, de verdad. Es totalmente extraordinario. No es mi primera vez ya aquí, ya he visitado anteriormente otras ciudades también, e inclusive he venido ya varias veces aquí a Medellín, visitado Bogotá, Cartagena, Barranquilla, wow, de todo. Anteriormente a eso, hace unos días atrás, estábamos de gira de medio también en Bogotá. Fue totalmente extraordinario, recibimos un gran apoyo de todos los medios de allá, de Bogotá, y estamos aquí ahora en Medellín dándole. Ay, qué espectáculo, la verdad, sí, que felicitamos por todo eso. Javi de aquí, Sabi. Sabi, Javi, después que lo escriban bien, no importan cómo me lo digan, Javi, Chavi, Sabi, sí, como tú quieras decírmelo. De aquí nadie se va sin cantar, entonces queremos escucharte. ¿Qué canción nos quieres cantar? Pues te vamos a cantar entonces un pedacito del tema Ya Tú Sabes, que dice así. Tú me hechizaste y no lo pude negar, y sigo sin poder hacer nada. Tu carita de ángel me engaña, pero conozco toda esa maña. Y solo una noche te pido, no va a pasar nada. Relájate, bebé, conmigo, que temprano no vamos a llegar. Y ya tú sabes que
esto se vale. Prendimos y cazuleamos en la nave y nos matamos como anormales. Y ya tú sabes que hoy todo se vale. Tú montate en la nave que hoy te vas conmigo y todo se vale. Ya ustedes saben, busquen mi más reciente sencillo, ya tú sabes, por todas las plataformas digitales. Síganme en las redes sociales también como Savvy de Destroyer. Se deletrea X-A-V-I latina T-H-E Destroyer con Y al final. Ya ustedes saben. Super. ¿Viste? Ya estoy organizada, ya tengo todo ahí. De la baqueta. Ya sabemos. Sabi, verdad, que mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estamos súper felices de que hayas estado acá con nosotros. Esta es tu casa, siempre tendrás las puertas abiertas por acá. Gracias, gracias, mi amor, agradecido. Y gracias por la oportunidad. Y espero que esto sea el principio de muchas cosas más que podamos hacer más adelante. Mucho éxito en su programa. No la dejen caer, como decimos en PR. Rómpala. Y cuando ven un puertorriqueño, siempre tienen que decirle, mira, dime lo que es la que hay. Ay, está muy difícil de decir, pero es otro nivel. Pero me encanta el acento de los puertorriqueños. Bueno, muchísimas gracias, Savvy, por haber estado aquí. Y bueno, a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en una próxima y síganos por nuestras redes sociales. Chao, chao. No se vale, prendimos y cazuleamos en la nave y nos matamos como anormal.